Good evening, everybody. Welcome. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here on time. Let's get ready and start by taking attendance. Ada Susana Cáceres Mendoza. Ada? Not present. Ana María Chacón de García. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Edson Antonio Guzmán Lundaverde. Not present. Fátima Efigenia López present, Ramos. Fernando Ernesto Cosme Morales. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Amaya present. Herrera. Catherine Melissa Susana Campos. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Not present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Miguel Ángel. Not present. Miriam Carolina López. Miriam Carolina Mozo Valdez. Thank you. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Don Alfonso. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mabel Tin Castro. Not present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Carlos Armando Duarte. Carlos Armando. Not present. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. Luis Umaña Orellana. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Jocelyn. Okay, thank you very much. Hello, good evening. All right, guys. Ada. Hello, teacher. Okay. Ada Susana Cáceres present, Mendoza. Present, teacher. Thank you. Let me help you with the name. And who else? Anybody who just got here? No? Let me see. Miguel Ángel. Rina, Sabrina. Carlos. All righty. Welcome, guys, to another class. Thank you very much for being here. Oh, Sabrina. Okay. Sabrina Mabel Tin Castro. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, guys. How was your weekend? Did you have a good weekend? Yeah. Yeah? Yeah. Were you able to rest? No. Okay. Alrighty, guys. Thank you very much for sending the screenshots. How are you doing with the process of the platform? ¿Cómo vamos con la plataforma? Finished? All right, who hasn't finished? ¿Quién no ha terminado? Mi teacher, hoy termino, que no ha tenido tiempo. Okay, all righty, thank you very much. And what about the midterm? Have you done the midterm already? Yes. Yeah, ¿ya le metieron al midterm también? Yes, sí. Okay, very good. Acuérdense que ahora en la noche mando las notas a Linsaform. Siempre en la clase 10, bueno, en las de 5, ¿verdad? 5, 10, 15 y 20 se mandan las actualizaciones. Alrighty, thank you very much. Yes, okay. Yeah, I got a couple of people sending this. So guys, we're going to be starting with the question, what was Friday's topic? What did we do on Friday? Mm-hmm. What was Friday's class? Friday. WH question in past. Yeah, we work with it's not allowed to in past, huh? Mm-hmm. Not allowed in past. What else? Use past and it is not, it was not allowed. Correct.
Uh-huh. What else? Hello. Do you remember Rec's facilities? Directions. Directions. Mm-hmm. How to give. Giving directions, right? Okay. Now, we can also give directions and also instructions. Are you good giving instructions? Yes. For me, yes. Okay. Come on, what about the rest? I need to hear more people and I need to see more people. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6 people without the camera. Uh-huh. Are you good giving and following instructions, guys? Yes. Yeah? Okay, very good. Now, this is what we're going to do right now. We're going to be working with some reading material. Okay? Which is this one. Repeat after me, please. We're going to be working a lot with a reading material. Read the following article about giving instructions to staff. Read the following article about giving instructions to staff. Thank you very much. I'm only hearing two people. I need to hear everybody. If you are on mute, please repeat, even if it's at home, and repeat out loud. Si están en mute, igual repitan en voz alta, aunque estén en casa, aunque estén en mute. Check true or false for items below. Check true or false for items below. Good. So we're going to practice reading these guys. And after this, you're going to work in groups to tell me what it is. So you're going to translate this document. Okay. Right? Why do we do that? So you can understand context. Okay. Okay. So let's get it started, guys. Don't assume they know what you mean. You know what they say. Empiecen a tratar de entender desde ya, que después en grupo van a tratar de traducirlo, okay? That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. Don't be the fool that assumes people know what you mean. There's a mistake right here. It's with. Okay. Or this one. Whilst. Whilst. I don't know, but whist, it's, you know, a mistake. Whilst most people in your office or business will be intuitive and switched on. Whilst most people in your office or business will be intuitive and switched on, they are not mind readers. An imperative when delivering clear instructions is to not assume the recipient knows what you mean. And this can be for analyzing from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. And this can be for anything from acronyms to the contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. Very good. Si ustedes se fijan, guys, prácticamente voy trabajando desde cuando empieza hasta el punto o hasta la coma. Okay. En algunos casos no van a encontrar esto, que estas son señales para cuando ustedes parar. Y si no, si no los encuentran al momento de leer, el contexto, por eso es que a veces hay que leer los documentos antes, el contexto o sus mismos pulmones les van a decir cuándo parar. Okay, porque tampoco se van a quedar sin aire leyendo. Siempre pongan la atención a eso y cuando vayan a traducir, por ejemplo, switched on va junto. Al principio les puede costar, ¿verdad? Pero la idea es
que ustedes vayan tomando los chunks. ¿Alguien ha probado las alitas chunks? Yes. Son las pechuguitas. Como las pechuguitas, ¿verdad? ¿Saben qué significa chunk? No. Es un pedazo de algo. Ajá, un pedazo. Un trozo. Un trozo, correcto. Entonces, cuando ustedes traduzcan, no lo hagan letra por letra o palabra por palabra, traten de entender el contexto primero, más o menos, y vean de dónde a dónde buscar. Muchos de ustedes solo van a copiar y pegar en Google Translate, que no siempre es lo mismo, pero, you know, por algo se empieza. Let's continue with the pronunciation. Be clear and specific. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Everyone loves a waffle. Dripping in maple syrup, please. Dripping in maple syrup, please. Syrup. That's right. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instructions. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instructions. Difficult, right? Mm-hmm. So here you're going to say... Not in an email. Not in an email. Or when it is a set of instructions. Not in an email, or when it is a set of instructions. Not in an email, or when it is a set of instructions. Acero. Acero inoxidable, chicos. A set of instructions. Good job. Whilst you don't want to ramble on in your set of instructions, Why? Si ustedes se han fijado, guys, cuando yo digo algo y no está completa la idea, la entonación va para arriba. Cuando ustedes ven generalmente puntos que yo ya terminé de decir lo que quiero, la entonación va para abajo. Pónganle atención a ese detalle. One more time. Give me a second. Okay, let's continue. Sorry about that. While you don't want to ramble on in your set of instructions. That would be a waste of your time. And to be honest, they'd switch off after a while. You don't want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. You don't want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Se fijaron en concise. Voy para abajo en entonación. And concise. Falling intonation. Personally, I prefer not to butter it up. Personally, I prefer not to butter it up. And would rather get straight to the point on what needs to be actioned or delivered. And what needs to be actioned or delivered. Rather than making the instructions too flowery, which will only confuse. This B doesn't go here. Straight to the point. What is the meaning of a straight to the point? Directo al punto. That's right. Give time frames. Give time frames. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be very different from your colleagues.
what you consider, might be very different for your college. If you think soon is the next couple of hours, yet your staff who you have instructed consider it to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business or project. If you in the next couple of hours, your staff who you have instructed to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business or project. Good. Good job, guys. If you noticed, I made a small pause right here. Mm-hmm. Why? Because of the context. Aquí no tengo coma y aún así hice una pequeña pausa, como que la hubiera. ¿Por qué? Porque esa idea había concluido. Y como estamos ocupando then, que es luego, es como una nueva idea. Mm-hmm. So pay attention. I'm going to read it again. And you pay attention to the pauses. If you think soon is the next couple of hours, pausa, hours, rising intonation. Yet your staff who you have trained consider it to be in a few days. Pause. Then this communication is going to have serious implications in any business or project. All right, keep it in mind just for you to have the idea. The last one, give examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role. Or if they haven't carried out the task before. Or if they haven't carried out the task before. This will help to add clarity to your instructions and help from a clearer picture of what it is you mean and want. So once you have read this, guys, you're gonna answer these questions too. Una vez lo hayan leído y traducido, van a hacer estas preguntas. According to the article, it is fine to make assumptions. True or false? According to the article, true or false? That's right. You're gonna say true or false. Or false. That's false. Right. Read false. After me, please. It is important to go straight to the point to be clear. People will get confused with the directions if we use too many words. To avoid misunderstandings, one should be very clear in time frames. It is fine if the employees make a mistake. Later, we can show examples. It is fine if employees make a mistake. Later we can show examples. That's right. Okay, guys. So we're going to work. I'm going to try to give it in about 20 minutes. See how we go. Okay. About 20 minutes. Make sure you try to understand it first. Traten de entenderlo primero. Así como les he dicho. Agarrar todo el chunk. Y después pueden verificar. Okay. So, for example, you know what they say. What is the meaning? ¿Tú saben qué dicen? ¿Sabes lo que dicen? Ajá, tú sabes lo que dicen o lo que se dice. Y aquí ustedes pueden, si gustan, copy-paste y ver en internet qué significa. Pero primero traten de entenderlo ustedes, a ver si le pega. ¿Ok? No se vayan directo a la traducción. Ustedes traten de entender. So, you're gonna... You can write it down if you want. I would recommend you to do so. Les recomiendo que lo escriban de inglés al español. Any questions? No, teacher. No? Okay. So what do you have to do? ¿Qué tienen que hacer? Read the article. Read the article. That's right. Then compare.
Answer the questions below. Yeah, answer the questions below. But what else you have to do besides reading? ¿Qué más tienen que hacer aparte de leerlo? First, comprenderlo. Understand. Ajá. Then, translate. And then, translate. That's right. So, read the article, understand it, translate it, and then you can answer the questions. Okay? All right, guys, go for it. Let me open up the breakout rooms. Okay, go for it, guys. Accept the invite, and I'll see you in the groups. I'm gonna send this via WhatsApp and open up your books. Hey, Sabri, let me add you to one group. One moment, please. Go for it. And he said, you know what to say? O sea, tú sabes lo que él dice. That a symptom is the mother of a mistake. What is assumption? Is the mother of a mistake. Yes. Mistake. Assumptions, okay. Y mistake, son dos palabras nuevas. Mistake. Es la suposición. 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 Mistake. ¿Qué es mistake? Todos los autores. ¿Sabes? Errores, errores. Error. ¿Qué supone? No. Es la madre de todos los... ¡Ah! ¡Qué rara suena la frase! No, no, pero completa, no. Mejor. No, pero... Suena bien rara. That assumptions. That assumptions. ¿Tú sabes lo que ellos dicen? Ajá. Lo que dicen, ajá. Okay. Que las suposiciones son las madres de todos los errores. Ah, con razón lo sentía raro que dijera eso. Sí, suponer es el error que alguien puede hacer. Las suposiciones son la madre de todos los errores. Ajá. Veamos. Sepan lo que dice. No seas tonto, no seas tonto de asumir. Algo de las personas si no las conoces. Algo así creo que dice, ¿no?
en asumir lo que no conoces de las personas. O como vas a acabar, como no te dejes engañar o asumir. No te y esto es una mezcla. Is this difficult, guys? Lo que pasa es que hay vocabulario que no conocemos, teacher, pero estamos aprendiendo. Exactly. Estamos dando forma. Exactly. Good job, guys. If you have any questions, you let me know. Okay. Ajá. No seas tonto. The assumption is the mother of a mistake. That. Hey guys, are you working together? Yes, teacher. Okay. This will be the best show. Guys, I would recommend you to do it like this, due to time. Les aconsejo que lo hagan de esta manera. Alguien lea, digamos hasta la coma, hasta el punto, o más o menos. You know what they say. Y entre todos discutan qué creen que significa you know what they say. For example, you know what they say. What do you think is the meaning of that? ¿Qué creen que es eso? ¿Sabes lo que dices? ¿They? ¿O sabes? Ellos ¿sabes dicen? Lo que ellos dicen. Ajá, ¿sabes lo que dicen? Lo que dicen. Bien. Y lo escriben. ¿Sabes lo que dicen? Coma. Si no están, la persona que esté en compu o que tenga más facilidad para hacer las cosas, si tienen abierto en PDF, si tienen abierto el PDF, pueden copiar y pegar. ¿Ya? Entonces ahí lo ponen en un traductor y ven si le pegan. Puede variar un par de palabras, pero el como el corazón de todo, quiero que lo entiendan. Y luego van con lo mismo. That assumption is the mother of all mistakes. ¿Qué significa eso? Repeat, please. That assumption is the mother of all mistakes. Suponer la madre de todos los errores. Ajá. Suponer es la madre de todos los errores. Si quieren lo verifican o se van así pensándolo, ahí vean ustedes. Y continúen con la otra. La idea es que esto tenga un poquito más de fluidez. Ya, y que todos participen. José no te ha escuchado todavía. Sandra no la ha escuchado todavía. Ok. Démosle, continuamos con. Y esto ya me lo dicen ustedes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. Let me share it with you so you can see it. This. Don't be the fool that assumes people know what you mean. Don't be the fool. No seas el... Tonto. No me digan así, por favor. Que no seas el... Que las personas asumen que sabes lo que dices o que sabes. No seas el tonto que las personas asumen o suponen. Ajá, no seas el tonto
Ajá. Que asume. Como las personas. Que sabes lo que dices. Que la gente sabe lo que dices. Sabe lo que dices. O a lo que te refieres. No seas el tonto que asume que la gente sabe lo que tú dices. Ah, ok. Okay. Y así se van, guys. Yo sé que no va a ser difícil, fácil, pero pongámosle un poquito más de velocidad. Okay. Go for it. Any question, you can call me. Mira, papá, sí. Lo que pasa es que en inglés solo se pone el C de cierre, pero en español sí va. O sea, es otra cosa también. Va el abierto. Tienes que poner la exclamación al inicio. No seas el tonto que asume que las personas saben a lo que te refieres, aunque la mayoría de las personas en su oficina o negocio serán intuitivas y activas, no leen la mente. Un imperativo al dar instrucciones claras es para no asumir que el destinatario sabe a lo que te refieres. Y esto puede ser para cualquier cosa, desde acrónimos de la industria hasta con quién contactas en diferentes departamentos u organizaciones. Solo te llevará unos segundos. Vaya, ahí estamos ya con el primero, vamos con el segundo. Sea claro y específico. Sea claro y específico. Sea claro y específico. A todos. Sea claro. Claro y específico. Específico. Todos les encanta. Espérame, quiero ver dónde. Aquí está, creo yo. A todos les encanta. Un cofre, entiendo yo que es. Va, o cofre que. Waffle es como una galleta, pero es que es nombre. Waffle. Ajá, todos les encantan los waffles, dice. Gofre. Goteando el jarabe de arce. De arce. A todos nos encantan los waffles. Todo el mundo ama los waffles. Ok. También esa estaba buena. Acuérdese que se puede interpretar de varias maneras, pero siempre. Waffles. Y dejándole caer sería. Ah, no, perdón. No, dripping dice. Dripping es. Gotea. Gotea, ajá. No, pero eso es como pero es que en español sería como vertiendo jarabe de maple, por favor, algo así. Uh-huh. Le gotea. En el traductor dice goteando, ¿cómo? Sí. Yes. El goteo, el pingüe. Ah, pero es que mirá, como dice, eso es referencia como a un agregándole o echándole jarabe de maple. O sea, yo siento que en interpretación. No les voy a poner goteando el jarabe de maple. Muy feo se oye. Ajá. Sería, ¿cómo sería? Rociándole tal vez, no. O agregándole. Con jarabe de maple, por favor, no sé. Ajá. Agregándole. Have you ever, dripping guys is como goteando. Ajá. O en este pero caso es que se puede ser también chorrear. Ajá. Como que chorreando en jarabe de maple. O sea que les han echado mucho, pues. Dripping in maple syrup. Por favor. Please. Ajá. Como diciendo, okay. A todos les gustan los waffles que estén chorreando en jarabe de maple. Pero bien no, cargados de jarabe. Pero no a todos les gusta en una conversación. Pero no a nadie. Pero a nadie le gusta. Especialidad. Pero a nadie le gusta el no one, waffle. No one es a nadie, ¿verdad? Pero a nadie, pero a nadie le gusta. En, el waffle. ¿Le gusta el waffle en una conversación? Uh-huh. Y especialmente no es un correo. Sí, especialmente no es un correo. ¿Ves? No, y especialmente no en un correo. No, ajá, no en un correo. Pero es que aquí en español lleva coma aquí, especialmente no en un correo. Correo. No. En una foto. Especialmente. No en un correo. All right, good job, guys. Any questions? Let me know, you're doing great. No. O cuando algo así va. I think do you want to ensure that your instructions
¿Te gustaría asegurarte que tus instrucciones son claras, específicas y concisas? Personalmente prefiero not to butter up, butter it up. Let me check. The only meaning that I don't know. Butter. Ese es un... It. Hola. No, dale, es un idioma, solo butter. ¿Es un qué? Idioma, es una frase. No, ah, no quiero ni pensarlo. Racial verbs. O algo así. Right? Mm-hmm. Sí. ¿Dónde me quedé? Butter it up. I prefer not to butter it up. Prefiero no pensarlo, no imaginarlo. ¿Así decís? Sí. Ok, déjame ver. Espérame que es que me confundo estar viendo la imagen y regresando porque no estoy usando el mismo device. The boy. Y prefiero, sería como, prefiero bastante ir directo al punto o lo que necesita para hacer action and delivery. Action need. Action need. No sé si pueden ayudarme con Actionet. Actionet. Remember to get the whole context. Okay. Oh. Okay. ¿Dónde iba? Poder ir up. Okay. Put it up and we'll rather. Get straight to the point or what needs to be. No sé, creo que es como actuado. Need to be delivery, es como entregado. Then making the instruction to lower. Rather. No. Ok, yo creo que vamos bien solo como con las, o sea, intentando hacerlo así y luego vamos así como ya translate para ver si en realidad entendimos algo al contexto. Bastante. I don't know the meaning of. Flowery. Flowery es como florecer, ¿no? No sé. Solo sí. Estoy asumiendo, como dice ahí, que no hagamos. You can read it. Lo pueden leer. And once you have jumped to a conclusion, you can check what it is. So, for example. Okay. Personally, I prefer not to butter it up. What do you think it is the meaning of that? No quiero ni pensarlo, no quiero ni imaginarlo. Por ello, untarlo con mantequilla. Ajá, untarlo con mantequilla, pero no literalmente, ¿verdad? No van a haber instrucciones llenas de mantequilla. ¿Qué creen ustedes que significa? Uh-huh. Actually, I'm not sure. Okay, so if you're not sure, I prefer not to butter it up. Es lo mismo como adornarlo mucho o ponerle demasiadas cosas. Están hablando con las instrucciones y por eso es importante el contexto. Everyone loves a waffle. What do you have for that? ¿Para qué?
everyone loves a waffle. Desde el principio, from the start. Can anybody share it, girls? Yo creo que si ustedes lo comparten like this, dice... va a ser un poco más fácil para ustedes y que alguien se encargue de, ya sea, si tienen compu, de copiar así, copiar y pegar en un traductor, pero después de que ustedes hayan discutido las cosas. Por aquí van, ¿no? This one. Sí. All right, so if we have, personally, I prefer not to butter it up. What is the meaning of that, we said? ¿Qué dijimos que era? No decorarlo, no. Adornarlo. Ajá, no adornarlo. No tiene que ser exactos mientras ustedes entiendan el contexto. Personalmente, yo prefiero no adornarlo o no cargarlo. Okay, no ponerle muchas cosas. And would rather get straight to the point on what needs to be actioned or delivered. And I'm making the instruction. Okay. And I'm making the instruction to float it. Hacerlo. Mm-hmm. And would rather get straight to the point on what needs to be actioned or delivered. Le gustaría bastante como llegar directamente a, o llegar llegar directo al punto o lo que se necesita y ya luego I cannot understand. Okay, no, about that's good. The action or, I know that delivery is como entregar o mm-hmm. Yeah, entregar. Okay. But action, I don't know if the pronunciation is actioned. Actioned. But actioned. Uh-huh. And this is something like, y preferiría ir directo al punto en lo que tiene que ser hecho o dicho, pues. Acuérdense que deliver, you can deliver information, que es entregar información. Right. Mm-hmm. Es que yo, I was rather, I was trying to search only the word action. That's the thing. Try to get it all in context. Acuérdense que el internet no les tira mucho contexto. Eso es lo malo de la traducción. To be okay, no. Guys, ¿y ahora? Sin necesidad de hacer las instrucciones muy, muy decoradas, cargadas. Ajá. Que únicamente confunden. Exacto. Yeah. En vez de hacer las instrucciones muy adornadas, así, muy cargadas, las cuales solo van a confundir. Muy bien, acuérdense, girls, no necesitan hacerlo como que súper exacto, pero sí que más o menos tengan. Trate una de ustedes de compartir el PDF y alguien que se encargue, pues, de estar traduciendo. Come on, girls, you can do this. Any questions, let me know. Okay. Thanks. You're welcome. Teacher, ya finish. Oh, you finished everything? Yes. Yes.
Okay, all right, all right. Okay. Show me real quick. Okay. Entonces. On Sunday, you know what you meet. You know what they say. That's a something is more of a mistake. Don't be. The fool that that summer people know when you meet with most people in your office or business will be in intuitive and is which and intuitive and switched on They are not mind readers and this what's the meaning in Spanish? Okay. If we take it back a little, don't assume they know what you mean. What's the meaning of this in Spanish? Okay. Ajá, ¿cuál es el significado de esto en español? No asumas que conoces lo que significa. ¿Conoces? Que ellos conocen. Ajá. Muy bien. Significa. You know what they say. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Saben lo que ellos dicen? That assumption is the mother of all mistakes. Esta... No asumas que la madre... No, la, ¿cómo es? Asumir es la madre de los errores. Todos los errores. Muy bien. Don't be the fool that assumes people know what you mean. No seas tonto que trates de asumir que la gente conoce lo que tú piensas. Muy bien, muy bien. Whilst most people in your office or business will be intuitive and switched on. La mayoría de las personas en tu oficina o negocio podrían intuitive como ser intuitivas o pensar. Que no me recuerdo qué es intuitivo. Okay, ¿lo escribieron? Intuitiva. Good. Van muy bien. Escríbanlo. Necesito que por lo menos lo tengan escrito y que lo revisen nuevamente. Así rapidito. Solo me falta revisar creo que un grupo y volvemos. You're doing great. Okay. Just double check it, okay? Okay. All right. Good job. Hey guys, how are you doing? Hi, teacher. You finished? Number five. Question number five. It is fine the employees make a mistake. Later we can show example. True or false. True or false. Is this true? It's true. I am considered true. I don't know, true. William. Ay, no sé, lo estoy buscando porque no me acuerdo. ¿Y ahí dónde lo buscas? No, o sea, lo estoy buscando aquí en el, a ver si algo menciona algo, porque no sé, si, o sea, no me acuerdo de haberlo leído. Vamos a ver. Clarity to your instruction and help for a clearer picture of what is you mean and want. Pero no tiene nada que ver eso. Veamos. To avoid? No. It is fine if the employees make a mistake. Later we can show example.
No pasa nada si los empleados se equivocan. Y fine. If the employee made a mistake. Después podemos mostrar ejemplos. Quizás, si los empleados se equivocan, no pasa nada. Pues debería pasar algo. Okay. Pero veamos. Causa y efecto. ¿Verdad? Debería pasar algo, pero veamos qué dice el artículo. Aquí, whenever possible, make sure you give an example. This will be especially beneficial if they are new to the role. Veamos qué dice la 4. 4 es dar ejemplos. 4 es dar ejemplos. Siempre que sea posible, asegúrese de dar ejemplos. Esto será especialmente beneficioso si son nuevos en el puesto o si no han llevado a cabo la tarea antes. Esto ayudará a añadir claridad a sus instrucciones y a que se hagan una idea más clara de lo que quiere decir y desea. Whenever possible. Quizás es false porque debería pasar algo, no pasa nada. False, debería ser false. Tiene que dar ejemplos para que no se equivoquen. Pues sí. Así lo entiendo. Sí. Give example. Whenever possible, make sure you give example. Siempre que sea posible, asegúrese de dar ejemplos. Whenever possible, make sure you give example. This will be especially beneficial if they aseguren que esto será especialmente beneficioso si son nuevos en el puesto. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the task before. O si no han llevado a cabo la tarea antes. The task before. This will help to add clarity to your instruction and help form a clearer picture or what it is you mean and want. Añadir claridad y sus instrucciones y a que se hagan una idea más clara de lo que quiere decir y desea. Eso es false, entonces. Estamos de acuerdo que sea false. I don't know, William. Porque la dice, it is fine if the employee make a mistake, later we can show examples. No pasa nada si los empleados se equivocan. Después podemos... It is fine if the employees make a mistake. Later we can show example. Creo que es al revés, pero no sé. It is fine if the employee make a mistake. No, esto es falso. No pasa nada. False. Es falso, ¿verdad? False. Bueno, ahí estamos con los 5. Este artículo es demasiado amplio. El artículo es demasiado amplio. Ya nos están sacando. ¿Qué más podríamos agregar aquí? ¿Qué nos van a preguntar? Number one is. Sí, ¿verdad? Number one is. Sí, ahí vamos a number one is. Number one. I call it fine to make assumptions. It's true. Entonces, true. According to the article, it is fine to make assumptions. False. False. And it is important to go straight to the point to be clear. That's true. People will get confused with the ratio. Hi there.
All right, guys, were you able to finish? Yes. Yeah. Fantastic. Okay. No, teacher. Don't worry about it. Don't worry about it. It's okay. At least you did your best. You tried. Okay. Let's do this here. Let's do it together. I'm gonna say it in English. You say it in Spanish. And if we have another version, you let me know. Okay. You know what they say. ¿Tú sabes lo que dicen? ¿O tú sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que ellos dicen? Uh-huh. That assumption is the mother of all mistakes. Esa suposición es la madre de todos los errores. Que las suposiciones son la madre de todos los errores. Ajá, que las suposiciones. Ah, que las, ok. Que las. O suponer es la madre de todos los errores. Don't be the fool that assumes people know what you mean. Uh-huh. No seas el tonto que asume que la gente no sabe lo que quiere decir. No seas el tonto que asume que las personas saben a lo que te refieres. Ajá, no seas el tonto que asume que las personas saben a lo que te refieres, lo que quieres decir. Ambos están bien. Whilst most people in your office or business will be intuitive and switched on, la mayoría de las personas en su oficina o negocio serán intuitivas y activas. No leen la mente. No leen la mente. Ajá, ellos no leen la mente, correcto. So, ¿qué es lo que significa switched on? Activa, activarse. ¿Cómo lo encontraron? How did you find it? Apagarse. Encendido. Encendido. Cambiar, activar, apagar. Depende de la palabra que lo acompañe. Pero ahí el contexto es. Ok. Let me tell you something, guys. Espero no meter en problemas por eso. Give me a second. Ok. Vaya, esta es una manera de buscar las cosas. To be switched on, meaning, pero búsquenlo así. Entonces lo que les va a decir es adjective, informal British, aware of what's going on or what is up to date. So, como enterado de lo que está pasando o de lo que está actualizado, up to date, actualizado. Que es lo mismo que dijeron, ¿qué dijeron ustedes? Que aunque activo, sean cara de chumpe. Ah, no, ¿cómo? Ajá, ¿cómo? Activo, sí. Bien activo, bien buzo, que sabe lo que está pasando. Que sea intuitivo. ¿Cuál es el significado de ser intuitivo? Que lee la mente. Va adelantado. Intuitivo es algo que se puede hacer a veces naturalmente, sin necesidad de estar prestándole las atenciones. Las instrucciones. Entonces, esta es una manera, guys, que ustedes pueden buscar, porque el contexto es muy importante. Y hay bastante trabajo de traducción. Obviamente, tienen que estudiar, se pueden certificar y no lo pagan mal, guys. Eso puede ser un segundo trabajo. Les mandan documentos dependiendo de cuántas páginas hacen. Ahí les cae el billetito. Unos cobran por palabra, otros cobran por página. ¿Ok? So, así pueden buscar. Let's continue. An imperative when delivering clear instructions is not to assume the recipient knows what you mean. Imperativo. Al dar instrucciones claras para no asumir que el destinatario sabe lo que te refieres. Muy bien, un imperativo al dar instrucciones claras es no asumir que el recipiente, la persona que recibe, sabe lo que tú lo que quieres decir. Lo que te refieres. Uh-huh. And this can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. Y esto puede ser para cualquier cosa, desde las siglas de la industria hasta a quién contactar en diferentes departamentos o organizaciones. Very good. Y voy a dar una segunda, me explicará el detalle. It will only take you a few seconds more to explain the details. Solo te llevará unos segundos. Se llevará para explicar más los detalles. ¿Unos segundos? Explicará. Unos segundos más explicar los detalles. Ajá, unos pocos segundos más. Esa es a few seconds. No es literalmente como que unos pocos, pero le da la idea que es poquito. Ok. Uh-huh. All right, very good, guys. You're doing great. Let me take attendance real quick and we will finish this thing up. Ada Susana Cáceres Mendoza. Present.
Present, teacher. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Débora. Débora, not present. Edson Andoni Guzmán Andaverde. Not present. Fátima Ifigenia López Ramos. Present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Oh, by the way, José, today is your turn. 10 to 10:10, okay? Get your questions ready. Tenga sus preguntas listas. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine Melissa. Not present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Not present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Not present. Por motivos de auditoría en soporte, el participante Miguel Ángel Paz Landaverde manifiesta estar en el hospital, motivos personales, por eso no está en clase. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso María Escalante. Present. Sabrina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabelatín Castro. Present, teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. Carlos Armando Duarte. Present. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. Luis Umaña Orellana. Present. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present. Very good. Hey, guys. Débora. Ajá. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Thank you. And Catherine Melissa. Present, teacher. Sorry. Okay, thank you very much. Don't worry about it. Guys, good job with attendance. Excellent. So we are just missing Miguel, and then, you know, this is out of his control. He's in the hospital with his daughter. Thank you very much for your great attendance. Almost full house. All right, so let's continue working on this real quick. Here, be clear and specific. Sé claro y específico. Everyone loves a waffle. A todos les encantan. Todo el mundo ama los waffles. A todos les encantan los waffles. Todo el mundo les encantan los waffles. Drip it in maple syrup, please. Goteando en jarabe de maple. O de jarabe, por favor. Goteando, chorreando, whatever. Dripping. But no one's, but no one likes waffle in conversation. Pero a nadie le gusta la conversación con un correo cuando. Ajá, pero a nadie le gustan los waffles en la conversación. And especially not in an email or when it is a set of instructions. Básicamente no un correo electrónico cuando es un conjunto de instrucciones. Y especialmente no en un correo o cuando es un conjunto de instrucciones. Conjunto de instrucciones. While you don't want to ramble on in your set of instructions, mientras no quieres divagar en tu conjunto de instrucciones. Muy bien, mientras no quieras divagar en tu conjunto de instrucciones, that would be a waste of your time, and to be honest, they'd switch off after a while. Eso podría ser una pérdida de tiempo, para ser honesta. Debes asegurarte de las instrucciones claras. Debería después de un tiempo. Okay, that would be a waste of your time, sería una pérdida de tu tiempo, y para serte honesto, switch off. ¿Se apagarían? ¿O se perderían? And in the context? Ellos se apagarían después de cierto tiempo. Se apagarían, okay. O se desmotivarían. Se disolverían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, oh. 8 people without camera, guys. Turkey face on that. Como switch up, como que se desconectarían después de un rato, como que ya no le entenderían las instrucciones. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. ¿Quieres asegurarte que tus instrucciones sean claras, específicas y concisas?
¿Por qué creen ustedes que le pusieron el do aquí y no simplemente want? Porque pueden decir, tú quieres asegurar, sin el do, tú quieres asegurar que tus instrucciones son claras, específicas y concisas. No necesitamos el do. ¿Por qué creen ustedes que le pusieron el do? Porque una énfasis. Ajá. Porque lo quiere recalcar que hay que hacerlo. Exacto. Es para énfasis. Cuando nosotros metemos así los auxiliares, es, en este caso, simple present, es que queremos hacer énfasis. Okay. Very good. Personally, I prefer not to butter it up. Personalmente prefiero no untarlo con mantequilla. Okay, personal. Yeah, anybody had anything different? Engrasarlo. Engrasarlo, ajá. Prefiero no engrasarlo. Adornarlo, como maquillar tus instrucciones. Untar. O tus, no sé. Ajá. Bueno, nosotros le decimos no maquilles tanto las cosas. Ok. Algo así. Muy bien, tiene ese contexto. Si bien butter it up es como ponerle mantequilla a algo, un pancito, chavochito. Personalmente prefiero no adornarlo, no sobrecargarlo. Ese es el mensaje. Uh-huh. Okay, muy bien. And would rather get straight to the point on what needs to be action or delivered. Preferiría ir directo al punto. Al punto sobre lo que se debe. Sobre lo que debe hacer. Sí, sobre lo que tiene que sobre, okay. Y preferiría llegar al punto en lo que se tiene que hacer o decir, prácticamente deliver, guys. You can deliver information. Deliver information, no solo delivery cuando le llega la pizza, right? Entonces tiene ese contexto, to be action or delivered, para ser hecho o dicho. Okay. Rather than making the instructions too flowery, which will only confuse. O entregar en lugar de hacer que las instrucciones sean demasiadas confusas. Lo hacía como floridas, pero podía ser como confusas. Uh-huh. What else do you understand? Adornadas. Adornadas, floridas, exactly. Podían ser adornadas. Ajá. En vez de hacer las instrucciones demasiado adornadas, así con mucha cosa, lo que solo va a confundir. Tener confusión. Uh-huh. Okay, solo confundirá. Muy bien. Give time frames. Dar plazas o marcos. What's the meaning of time frame? Dar plazas o marcos de tiempo. Ajá, una ventana de tiempo, un periodo de tiempo. Muy bien. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines. Ajá, time frame, plazo, y deadline? Fecha límite. Very good. What you consider as soon might be very different from your colleagues. Lo que considera pronto podría ser puede ser diferente. Uh-huh. Lo que consideras pronto puede ser muy diferente que tus colegas. De los otros colegas. If you think soon is the next couple of hours. Si tú piensas que pronto es. Eso es en las siguientes horas. En unas, las próximas horas. Ajá. Uh-huh. Un par de horas. El próximo par de horas. Yet your staff, who you have instructed, consider it to be a few days. Entonces, tu staff, entonces, yo considerará hacerlo en un par de días. No, considera hacerlo en unos pocos días. Okay, say it again, Isela, a little bit louder. ¿Cómo? Entonces, I don't know, staff, I think that is the same in Spanish, I don't know. Entonces, tu staff, quienes han instruido, considerarán hacerlo en un
en unos cuantos días. You almost got it. Yes, you almost got it. But what about yet? Sin embargo, el personal entonces, que ha se considera ajá. Yet, cuando va al principio, es ahí va por eso. Pum, y sin embargo, hay un contraste. Barco. ¿Se acuerdan que les mencioné yet al final? Ah, okay. Yes. Sin embargo. ¿Qué significaba al final? Okay. Todavía. 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 Como todavía. Presente perfecto viene en las próximas clases, guys. Vamos a ver ahí el yet. Y les dije desde el principio del grupo que empezaran a aprenderse los verbos, la tercera columna. O sea, todos, ¿verdad? Pero énfasis en la tercera columna. Después no vayan a dar bien esa clase. Okay. All right. Then this communication is going to have serious complications in any business or project. Comunicación. Entonces, esta comunicación tendría serias implicaciones en cualquier negocio o proyecto. Muy bien. Esta comunicación va a tener serias implicaciones o problema podría ser en cualquier negocio o proyecto. Very good. Give examples. Dar ejemplos. Dar ejemplos. Muy bien. Whenever possible, make sure you give examples. Cuando sea posible. Siempre asegúrese de dar ejemplos. Cuando sea posible, whenever possible, asegúrate de dar ejemplos. This will be especially beneficial if they are new, if they are new to the role. Esto será especialmente beneficioso. Son nuevos en el puesto. Realizando las tareas. O en el rol también, like in Spanish. En el rol. Or if they haven't carried out the task before. No han realizado la tarea antes. La tarea. No han llevado a cabo. Muy bien. La tarea, pero no tarea de homework, sino lo que ha sido asignado, un task. El rol. Muy bien. This will help to add clarity to your instructions and help form a clearer picture of what it is you mean and want. Agregar claridad a formar una imagen clara de lo que tú piensas de lo que quieres decir. Muy bien. Lo que quiere. Excellent, guys. Esto va a ayudar a agregar claridad a tus instrucciones y ayuda a formar una imagen más clara de lo que what you mean is I lost it in Spanish. De lo que quieres decir o lo que quieres. Okay, very good. So guys, according to the article, it is fine to make assumptions. True or false? False. That's right, false. It is important to go straight to the point to be clear. True, that's right. People will get confused with the directions if we use too many words. True. Good. To avoid misunderstandings, one should be very clear in time frames. True. Como cuando yo les digo, les doy 10 y les doy 20 porque no han terminado, ¿verdad? Pero ese soy yo ayudando. Teacher. Ajá. What is to avoid misunderstandings? Guys. Para evitar malos entendidos. That's right. It comes from understand, right? Misunderstanding. Okay. Thank you, guys. It is fine if the employees make a mistake. Later, we can show examples. True. It is fine that employees make a mistake. Ay, que era mistake. Te escoras al false, error. Ajá, it is false. Give examples here. False. You have to do it before. All right, guys. How do you say verdadero? True. How do you say verdad? True. La verdad. True. The truth. The truth. The truth.
keep it in mind, guys, because many people confuse something true with the truth. Okay? So the truth is la verdad. Hey guys, the truth is, la verdad es, I am very hungry. Tengo hambre. That's the truth. La verdad. But if you say true, it's like you're saying verdadero. Solo están confirmando algo. All right, guys, what do you think of this exercise? ¿Qué creen de este ejercicio? ¿Fácil, difícil? More or less. Bueno, por mi parte, lo que me complicó bastante más es, o sea, la traducción literal no nos sirve a veces. Tenemos que ponerla en el contexto para saber qué dice, porque literalmente dice una cosa y no queda en el texto porque no tiene nada que ver a veces con lo que está diciendo uno ahí. Correct. So, context, right? Context is very important. Did you learn vocabulary? Sí. Yeah. Obviamente depende de ustedes si se lo memorizan, ¿verdad? Okay, good. So, the reason I'm doing this, guys, is muchas veces no sabemos nosotros cómo expresarnos, cómo crear ideas, y es porque no nos exponemos a este tipo de cosas. Para ustedes poder dar ideas, tienen que exponerse, tienen que ver tele. No es excusa, ¿verdad? Venir a ver los platos, estoy estudiando inglés. No. Entonces, pero sí tienen que exponerse para ver la realidad de cómo se ocupa, porque no todo es literal. Okay? Y si ustedes hacen eso, no se han dado ni siquiera cuenta, guys, pero ustedes están aprendiendo gramática. Porque en su mente lo repiten tantas veces para saber qué quiere decir, que se les está quedando. Entonces llegará un momento en que digan, esto no me suena bien, y eso lo va a hacer crecer bastante. ¿Okay? Es mejor si ustedes hacen esto con algo que incluya audio. ¿Por qué? Porque así también matan de un solo tiro listening y pronunciación. Sería lo mejor. Pero si no, pueden leer. Consíganse un texto chiquitito como este, que ya ven que se tarda, y primero ustedes traten de entender y luego comparen. Espero les sirva, traten de hacer esto once a week, y les prometo que sí les va a dar bastante resultado, ¿ok? Y si no, pues, ni modo. Sorry about that. All right, guys, so, when do we use there is and there are? There is singular, there are. Plural. Yes, that is correct. There is a singular and there are is plural. But what is the use? Something is there in some place. Uh-huh. Plural. So it's gonna, we use it to talk or to mention if something exists. Exits or not, pretty much, right? Okay. Question. ¿Hay papel en la impresora? Is there any paper? Wait a minute. Is there or is there? There is? No. Is there? Why do we use any, guys? Any algún papel? Singular. But you can say, are there any? No. Yes, you can. Yes. Are there any tomatoes in the fridge? Yes. Countable. Hay algunos tomates. Countable. Countable or uncountable. Any, you can use it for for both, guys. Lo pueden ocupar para tanto como para plural como singular. La diferencia es que van a ocupar any en preguntas. Okay? Y any hace referencia a que si hay algo de. Okay? Is there hay manzanas. Are there any apples? Is there any apples? Any apples? Now, ¿qué queremos decir? Que si hay algo de. Okay? So, ocupamos any, we use any in questions. Keep it in mind, guys. Podemos decir, are there apples? Sí se puede. No.
Sí se puede, pero are there apples in that tree? Sí se puede, pero cuando como nosotros no sabemos si hay o no, es mejor que nosotros ocupemos any. Le da más sentido y es más natural ocuparlo así. So, okay. When do we use any? In question for in what? Question. And also in negative. Okay. Okay. Are there any apples? Yes. There are some. No, there isn't any. So bye guys. This is very useful. We're going to be using any in questions and negative. Okay. And we're going to be using some in the answers. Affirmative. Affirmative. All right. So we have any. We're going to use it in questions. I hate my keyboard. Give me a second. Questions and negative. And we use some in the answers in affirmative. Keep it in mind, guys. This is very important. So, guys, is there any paper in the printer? What is the answer? Yes, there is. Yes, there is. Or? No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Y si queremos ocupar some? Yes. There are some. Are or is? There is some. No, pero. Yes, there is some. Yes, alguna. Okay. No. No, there isn't. How do you say no hay? There is no. There isn't any. There isn't. ¿Y qué significa el any? Que no hay nada, cero. Se hace énfasis en que no hay. Tienen que, you have to get some. Hay que conseguir algo de. Let's do the next one, guys. Any computers available? Are there? Mm-hmm. Are there any computers available? And the answer? Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. No. There are. ¿Cuál es la diferencia entre yes, there are and yes, there are some? Okay. No. Si hay alguna. Ajá. Are there any computers available? Yes, there are. Acuérdense que esta es la respuesta gramatical. Ustedes simplemente pueden decir sí. Y ya, pero tienen que aprender a hacerlo. Y yes, there are some. Sí, hay algunas. Vamos de un sí a sí, hay algunas. Y sí. Si yo les digo no, there aren't, ¿qué significa? What is the meaning of that? No hay. No hay. Y si yo les digo no, there aren't any. No hay ninguna. Énfasis en que no hay, pero very good. Good job. Next one. Enough personnel at your company. Is there enough personnel? Why is it not are? Porque estamos diciendo personal. Es como un grupo. Ajá, exactly. No son personal. Personas, es un grupo. Exactly, good job. We're not talking about individuals, we're talking about a group. Good job. Next one. Many conference rooms in your workplace. Are there? Why there? Conference rooms. Yeah, it is countable. Acuérdense que se pueden ocupar con ambos, guys. Are there and is there? Ya vamos a hablar de eso, pero this one is because it's plural. Mm-hmm. And the answer is
Yes, there are. In negative? No, there aren't. Very good. Next one. Much light in your workplace. Is there much? Why? It is uncountable, right? Uncountable. Light is uncountable. Sí puede decir, mira, hay dos luces prendidas en la casa. But you're making emphasis in the bulb. Están haciendo énfasis en el foquito. Not emphasis in light. La luz, ¿cómo está? Good job. And the answer is affirmative. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. And negative? No, there aren't. There aren't. No, there aren't. No, there isn't. No, there isn't. Ah, okay, all right, all right. Yeah. The question is with is, the answer is with is. Good job. Many things to do every day. Are there many? Ah, espéreme. Me están diciendo arder, como que algo le va a arder. Are there many things to do every day? Affirmative? Yes, there are. Yes, there are. Negative? No, there are. Good job. Good places to have a break. Are there good places? Good. And the answer is affirmative. Yes, there are. No, there isn't. All right, guys. No, there aren't. Good. Good. You're paying attention. Now, I don't like to lie, guys. That wasn't a test. Eso no fue una prueba. I made a mistake because I was, you know, I was going to send you the screenshot. Okay, guys. Arder de calor que está haciendo aquí. Yeah. All right. So we're going to practice with this real quick. I just want you to answer these questions among each other. Háganse estas preguntas. Ask and answer these questions. And always add one more thing. Siempre agreguen algo más. No me digan solo yes, there is, no, there aren't. Make a comment. Okay? For example, Deborah, is there any paper in the printer? Repeat. Is there any question? Is there any paper in the printer? And the answer is? No, yes, it is. Ah, okay. Very good. Hey, Fernando, and what about in your company? Is there any printer and any paper in the printer? Yes, there is. I left 100 yesterday. Okay, very good. Eso. Y luego le hacen la pregunta al otro y al otro y luego quien la hizo. Okay? Only questions. Don't write down anything. Ask the 7 questions. You got 5 minutes. So hurry up. Go for it. Aquí si no les puedo dar más tiempo, guys. 5 is 5. I'm going to send the image to WhatsApp. Okay, go for it, guys. Michelle me recibió la invitación. Okay, let me send it to you again. Thank you for letting me know. Okay. What about you, Fatima? You know, Sandra, don't accept it until I tell you, okay? Okay. Did you get it? Dárselo al teacher, bro. O por lo menos solo para recordar. Pregúntale. I say, is there any paper in the printer? Robert answered the question. Yes, there is.
many papers. Is correct? Much. Much. Mm-hmm. Many is for uncountable. Much is for uncountable. Okay. Pero is con many se puede usar porque el is es singular y, y many o much son yeah. ya hablar de varios. Yeah, no, se puede. Yeah. Why? Because you're making emphasis in the uncountable noun. Entonces, yes, there is much. Remember yes, that much. Uh-huh. Remember that yeah, with much. Uncountables we use is. Con los incontables yeah, ocupamos yeah. is there any paper? Is there much paper? Okay. Okay. En las dos se pueden entonces. No, 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 no. Much is for uncountable, many is for countable. Yeah, I said both. Yo dije los dos. Okay. Mm-hmm. Go for it. Thanks. Y money for countable. Don't write it down. Just answer the question. Okay. Okay. Hoy tú, Roberto, haz las siete preguntas al otro compañero. Okay, René. Hola. There are. Uh-huh. Is there are any computer available in the office or in my office? In computer? Pero any que no es que decir que no hay. Porque estás diciendo que Tom. Sí. Estás diciendo que sí hay, pero en la ya cuando me explicas, me estás diciendo any, que no hay. Yes, yes, there are. Okay. There are computers about in my office. Uh-huh. Yeah, ah, vale, sí. Uh-huh. Yeah. Good job. You got 2 minutes, guys. Sprint. Okay. Hoy you, Sandra, José Antonio. Hoy you, now you. Don't worry about it. José Antonio. Cama de masaje. Vaya, cualquiera ahí. Okay. Is there no personnel at your company? Person. Yes. No person. There are. A new person in my company. Mm. ¿Qué más? Mm. Double check no, that es, answer, Hector. There is. There is. Es que la pregunta tiene, como dice, la pregunta tiene la respuesta, y la respuesta es la pregunta. Mm-hmm. O sea, te estás diciendo, is there? La respuesta tiene que ir, there is, con is, pues, ¿no? Porque is there la, mm-hmm. la pregunta. There is a new person. No. Ajá, sí. There is a no personal. Vaya, acuérdense que siempre van a contestar la corta. Yes, there is. Y de ahí, algo más. Y de ahí puedes decir, there is enough personal. No vas a tirarlo, yes, there is enough personal. Sí puede, pero nada más yes. aprenderlo lo gramaticalmente correcto and then you can change it. Yes, there is. Alrighty, very good. Let me check another group. Okay. Yes, Salim. Yes, there are many things to do every single day. First, right. well, first and a mother, I need to work, I need to prepare the lunch, I need to make the dinner, and I need to take classes. Sometimes I am getting crazy, and I am really tired sometimes. But anyway, okay. I should do it. Yeah, you should. Okay. Are there good places to have a break? Fatima? Yes, there are. In my company. You can try to give an examples like, I don't know, meet up. In the garden. In the like that, company. Yes. Yes, there are, yeah. like the garden. Right. Okay. All righty, guys. Good job during the breakout time.
Very, very good job. I like the answers. Remember, 1, 2, 3, 4, 5 people without a camera. What's going on, guys? El último módulo no era así. Okay? Mientras no estén desnudos, enciéndanlo. Please. Okay. So let's continue with this. When do we use it is and it is not allowed? Okay. When do we use that? When do you use? When do you use it? Prohibitions for things that are not allowed, and it is allowed. Permission. That's right. Prohibition and permission. So, it's not allowed. To, we use it with prohibitions. And. The it's allowed to for permission. That's right. It's correct. What is the structure for these guys? Subject. Subject. Verb to be. Verb to be. Yes. Allowed to or not allowed to. Verb base. Verb base. Verb base. Complement. Complement. Very good. Remember, guys, whenever you have phrases like this, don't break them down. Está bien lo que hicieron, así de it, to be, me demuestra que ya lo saben hacer, excelente. Pero cuando son siempre la misma frase, no pierdan el tiempo. La frase más el verbo y el complemento. Okay? Good job. Okay. Put it in order, guys. You are not allowed to wear formal clothes. Vaya, guys, muy bien. Acá, cuando ustedes ya tienen este tipo de oraciones, siempre pueden jugar con las WH, que me pueden decir cuándo. In the morning. Ahí tienen más complementos. ¿Dónde? At work. ¿A qué hora? At 5 p.m. So, muchas veces no sabemos cómo ocupar los complementos, ni qué decir. Ahí están sus WH. Memorícense el uso de los WH y les va a dar una guía de cómo poner los complementos. All right, number two. Employees are not allowed to smoke. When the AC is on. Don't answer that one. Don't answer that spot. One. What? It can be, you know, tobacco, electronic cigarettes. Very good. Carne asada. Continue. Number three. It is not allowed to bring children. Good job. That's right. Okay. Now, se fueron en chuco con children, ¿verdad? Yes. Good. Good, good. It is not allowed to bring children. Oh, yeah, we're missing the two in here. Very good. Number four. We are not allowed to extend our lunch time. There you go. Good job, guys. It is not allowed to extend our lunch time. Excellent. And the last one. People.
People are not allowed to check in late. People are not allowed to check in late. Like. Very good, very good. Any questions with "it's not allowed to" or "it's allowed to"? No question. 100% clear? Yeah. Alrighty, guys. So you got 4 minutes. Okay. In these 4 minutes, I want you to share things that are allowed and not allowed in your company. By the way, you can also ask questions. Okay. I forgot to mention this. Give me a second. Acuérdense que para casi todo pueden hacer preguntas negativas y afirmativas, right? How do we make this a question? Informal, allowed. When? Is it allowed to? Is it allowed to? Where? Informal, close. Company should be there. Ajá. Vaya, guys, vamos a cambiarlo todo. De los 5 ejemplos, háganselas en preguntas. ¿Cómo contestan? Yes. Yes. It is allowed. Yes, it is. Allowed or? No, it isn't. That's it. Háganselas en preguntas, guys. Yes, it is. No, it isn't. Si quieren, digan why, what time, etc. Son las mismas. Hagan las preguntas. Go for it. Deborah, Miriam, did you get the invite? Sorry. Are you not allowed to wear informal clothes? Así sería. Are you allowed to wear remove not? Ah. Are you allowed to wear? Allowed to wear informal cloth in your company. William José Saúl. You are not, la pregunta es, are you allowed to wear informal clothes? Yes, in your company. Yes, it is. No, ¿cómo sería la respuesta? Are you allowed? Yes, it is. Is it allowed? Acuérdense que no estamos preguntando. It is allowed. Ajá. No, si fuera, are you allowed? Si le preguntaran a usted directamente que si usted, José Saúl, está permitido, ahí sí sería, yes, I am. Porque la pregunta es, are you? Pero como estamos preguntando con is it, siempre sería it is. Okay? La respuesta va a depender. The answer is going to depend on how you ask. Hey, is he allowed to smoke? Yes, he is. No, he isn't. Are they allowed to come late? Yes, they are. No, they aren't. So remember, depending on the question, that's the way you answer. Okay. It is allowed to wear informal clothes. Informal clothes. For example, jeans. For example, jeans. Yes, it is in my company allowed to wear informal clothes on Friday. Good, I like that, Carla Vania. Yes, it is. Pause. Right? We can wear, or como tú lo quieras decir, we can wear informal
close on Fridays. But make sure you answer first. Yes, it is. No, there isn't. And then more information. Okay. All right, good job. You still have a minute. Okay. The second one, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Are you allowed to smoke? Are you allowed to smoke? Teacher, use you or we? Depends on your question. Acuérdese que todo eso depende del contexto. Si mira, podemos fumar nosotros. We. Mira, y vos podés fumar. Como que lo ves fumando y a ti no te dejan, ey. Y vos podés fumar. ¿Por qué vos y no yo? Okay. O la otra, para evitar todo eso, ¿is it allowed to smoke? Como pregunta general, regla de la compañía. Ah, ok. Uh-huh. Hey, there. Is it allowed? Got a couple of questions for you guys. Here it is. Hey, Sabrina. Is it allowed to wear informal clothes at your company? Sure, attend. Excuse me. Sorry. Is it allowed to wear informal clothes at your company? Yes. It is allowed to wear informal clothes only Friday. Very good. I like it. Now remember, repeat after me, Sabrina. Yes, it is. Yes, it is. Ustedes ya completaron la yes, no question. Luego pueden agregar más cosas. No antes. Yes, it is. Okay. It's allowed on Fridays. Yes, it is. Uh-huh. It's allowed on Friday. On Fridays. Fridays. Si le ponemos la S, es que es todos los viernes. ¿Verdad? Okay. Si no le ponemos la S, el viernes. Este viernes sí podemos. Pero si le ponemos la S, son todos. Mondays, Tuesdays. Good job. Let me see. Héctor. Is it allowed to smoke? What? No. It's allowed. No? It's allowed. No, it isn't. No, it isn't. One more time. Hey, Héctor, is it allowed to smoke? No, it isn't. Very good. That's it. Carla, is it allowed to bring children to work? No, wait. Are you allowed to bring children to work? Me or Carla Ibañez? You, Carla Janet. Repeat. Are you allowed to bring children to work? No, I'm not allowed. No, I'm not. No, I'm not. Good job. ¿Se fijaron? ¿Por qué ella me contestó con no, I'm not? Porque es ella. Porque le preguntó acerca de ella, no si en general. Exactly. That's right, that's right. All right, veamos los que no tienen cara. Catherine. Are you allowed? Well, are we allowed to extend our lunch time? No, we aren't. Very good. Now give me a comment. Make another comment. Because we have. Mm-hmm. Our lunch time. Oh, because we have our lunch time. Good job. I asked with we, she answered with we. Good job. And the last one. Rene. Are people allowed to check in late? Check in late, deja entrar tarde. Check in. No, there aren't. No? No, there aren't. They aren't. They aren't.
Okay. Very good. Any questions with these guys? No? Okay, Ana María, are you okay? Parece que se desmayó. Okay. No, tengo dolor de cabeza nada más. Pero very es good, que ya... very good. Hoy puse en un estado que no es indirecta para ninguno de ustedes, lo compartió una colega, pero estoy totalmente de acuerdo. Buzos. Okay, guys, so this is what we're going to do right now. For the next 7 minutes, I want you to go to the breakout rooms and I want you to try all the topics. Just have a small conversation between yourselves. Una pequeña conversación. No le escriban, no la practiquen, algo natural. Is there allowed? Esos dos temas son los que vamos a trabajar con fuerza. Háganse preguntas acerca de eso. Example. Carlevania. Yes. Hey, Carlevania, is there a meeting room in your company? Yes. Yes, it is. It is? Yes, sir. Aha. Uh-huh. One more time. Is there a meeting room in your company? Aha. Uh-huh. Carlevania. Yes, there is. Yes, there is. Vamos, guys. Care chumpe. Thank you, Ana María. You're welcome. You're welcome. No me dijo a mí, pero you're welcome. Are you allowed to use it? No ponga nervioso, hombre. Normal. Are you allowed to use it? Carlevania? To use it. Uh-huh. Are you allowed to use it? Lo puedes usar. Acuérdense que esta es una follow-up question. Primero le pregunté que si había meeting room y después le pregunté que si lo podía ocupar. Cuando yo le dije, are you allowed to use it? Ese it es el meeting room de la pregunta anterior. Context. All right, guys, go ahead and ask yourselves questions like this. For the next 6 minutes, eso es todo. Está bien que no puedan hacer algo 100%, pero mientras más practican, más preguntas salen. ¿Ok? Y saben qué atacar. Démosle. Go for it. 5 minutes only. Random questions. Is it allowed to? Is there? Are there? Sandra, did you get the invite? Yes, you did. Complica más ya cuando estás poniendo más terrible esto. No. ¿Verdad? Are you allowed to bring children? Hi, Deborah. Are you allowed to bring children? We can hear you, Deborah. Huh? We can hear you. Oh, no, not much. Yes, we can. Continue. Okay. Yes, yes or not? No, 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 no. Hello. Bring children to my job. I am not allowed to bring I children. I am not. I don't know. Another answer. Okay. You don't know how to answer? No. Okay, good, good. Está bien. It's okay. Idea. Are you allowed to bring children? Que si está permitida, que si tiene permiso de llevar niños. At work, por ejemplo. Oh, pain, I know. Only that.
I'm sorry, I can barely hear you. Se corta. I don't have an answer for that. Another answer. Only that. Okay, it's fine. Continue, guys. You can ask somebody else. Carlos. Hello, to extend your lunch time in your job? No, aren't. Remember, in the question you have the answer. ¿Cómo le preguntó, Deborah? Ask the question again, please. It is allowed. It is or is it? Is it. Uh-huh. It allowed to extend your lunch time, your job? No, no it is. No, it is. Muy bien. Ya contestó igual que le preguntaron. Preguntaron con is it, usted contestó con it is. Pero como está diciendo que no, tiene que ser lo negativo. No, it is not. No, no it is not. Okay. Or no, it isn't. Or no, it isn't. Good. Ask Miriam something. So she can participate too. Okay. Carlos, it is allowed to pay with credit cards in the supermarket? Is it? Muy bien, pero is it? ¿Te le vuelvo? Is it? Ajá. Repeat, please. Se le cortó un poco, no lo entendí muy bien. Ok. It is allowed to pay with credit cards in supermarket. Yes, it is. Muy bien. Very good. Miriam, is it? Is it? Okay. Is it? Good job. Good job. Good job. Good job. All right, let's go back to the main room. Keep asking questions. All righty. Thank you. Carlos, do you have any question on this? Deborah, Carlos, ¿tienen alguna pregunta con esto? Not really. Not really. Okay. All right. Very good. Thank you. You're welcome. Fernando, Miriam, Rina, any questions on these topics? No, no. Creo que necesito estudiarlo más. Solo, bueno, yo lo único que he visto que no. O sea, no hay que, aquí no hay que memorizarse como que siempre es iris o no, sino que tiene que ser, depende a quién está el sujeto, o sea, tiene que cambiar el sujeto, no siempre es it, o sea, no hay que quedarse solo con it, sino que dependiendo de lo que le están diciendo. Muy bien, very good. No hay que quedarnos solo con el it. Acuérdense, en la misma pregunta nos dice cómo contestar. Nos preguntan con he, contestamos con he. Con she. El único que cambiamos un poquito es el you. Depende, si me preguntan a mí, contesto yes I am. O si nos preguntan a varios, acuérdense que you también es plural. Ustedes. Entonces ahí contestamos con we. Por lo contrario, se contesta de la misma manera. So guys, thank you very much for another class. Tomorrow we're going to be working with phrases. Mañana vamos a empezar a meter ya bastantes frases. Les recomiendo que vean, es la primera... las primeras dos páginas de la unidad 3, 29 y 30, véanla antes de entrar a la clase, porque ahí ya vamos a tener que ocupar más contexto, más vocabulario. ¿Okay? Okay. Thank you very much. Busquen ejercicios en línea. No sé, descárguense Duolingo, es una práctica continua. Thank you very much for your effort, guys, and get out of here. I'm just going to stay with José Saúl. Have a very good night. Okay. Bye. Good night. Okay. Hi. Dígalo, Jose.
Bueno, he tenido problemas con los homework. Ok, dígame. Y lo que pasa es que yo creería que algunos están mal configurados. Ok. Por ejemplo, bueno, ya los hice todos, los de la semana. Inclusive hice ayer hice el de este día. Excelente. Sería el 11, ayer lo hice. Pero siempre aparecen, más de alguno, aparecen desconfigurados, que nos piden una cosa y hay que hacer otra. Ok, ¿cómo cuál, por ejemplo, para tomar acciones y reportarlo? Sí, sí, por ejemplo, nos decían que habían tres centros de distribución allá en Ilopango. Al final la respuesta me parece que solo era sí. Que hiciéramos una oración y al final la respuesta era una palabra nada más. Ok, solo que me quiero acordar qué sección es. Parece que era la problemática era la 8. Ah, no, las 6 o 7, quiero ver. Ah, bueno, sí. Yo tendría que entrar, no he entrado ahí. Sí, porque yo la tengo aquí enfrente, tengo la plataforma abierta y para eso sí necesitaría. Ahí estaba en el midterm también, se repetía en el midterm. Ok, vaya, entonces con eso, José Saúl, sí. Déjeme revisarlo y también si usted me puede hacer el gran favor de cuando accesa a la plataforma, es por ejemplo. Teacher, en el midterm, en la parte 4, el ejercicio 3, está malo. O, por ejemplo, en el homework, sección 2, homework 7, el ejercicio 4 no me acepta la respuesta. Un poquito más específico para que yo pueda reportarlo a IT. Y sí, en cuanto a usted, José Saúl, sí, ¿tiene alguna duda de los temas que hemos tocado, gramática, pues, vocabulario? Pues, por el momento no, sí, por supuesto, necesito hablar más, pero eso sí, es decir, tengo que practicar más, ¿verdad?, para soltarme en una conversación, necesitamos más, Tengo que investigar, es decir, sí, hace falta todavía el nivel de conversación, creo yo que me hace falta, nivel de conversación. Okay. Pero por lo demás, los homework ahí los estoy haciendo, no hay problema, excepto con los que están mal configurados, ¿verdad? Que uno pierde demasiado tiempo para realizarlos. Nada más. Correcto. Por lo demás, ahí vamos. Muy bien. Algo que he notado, José Saúl, es su participación. Lo veo participando bastante, tanto en las lecturas, lo escucho, como en los grupos. Algo que he notado es que su pronunciación es un poco fuerte. Es como que bien marcada el español. Sin embargo, usted mismo ha notado que cuando yo le digo cómo pronunciarlo, 2-3 veces y usted ya lo dice bien. Ok, entonces no considero que, por lo menos en lo que he podido ver, que tenga ningún tipo de problema de pronunciación. Solo es eso, ¿verdad? Practicarlo, sí. Tratar de repetir exactamente como suena. Y créame que ha mejorado bastante. Y me gusta el hecho de que yo lo digo y usted lo puede hacer. Eso denota que prácticamente no hay problema. Ok, o sea, sigue creciendo en eso. Gracias. En cuanto a niveles de conversación, claro. No es excusa, pero todavía estamos en básico 5. Sí, claro. Todavía nos falta soltarnos en conversación. Exactamente. Ahora, cuando usted me dice que tiene que practicar, hay una gran diferencia, y ojalá no se malinterprete, en los cursos de suficiencia, como los homework que tenemos nosotros, son bastante straightforward, bien directos, o es esto o esto, cuando no está mal configurado, ¿verdad? O sea, las respuestas son bastante específicas. No hay tanto creación. Entonces, lo que yo le aconsejo es
que una vez usted termine los homework, si tiene tiempo, busque en internet cualquier link. Por ejemplo, ejercicio con it's not allowed to. Entonces, expóngase un poquito más para que usted, una vez encuentre la mecánica de escoger, de llenar nada más con el pedacito que falta, usted también trate de crearlos. Cuando usted trate de crearlos, ahí se va a dar cuenta si ha entendido bien la estructura y usted se va a dar cuenta de las áreas de mejora. O sea, acuérdense que no es lo mismo solo, ya le entendí, a que de verdad desarrollar cada tema, porque un tema sirve para el otro y todos los temas sirven para que usted se pueda comunicar. Entonces esto nada más es como consejo, siempre trate de buscar más ejercicios del tema. Perfecto. Y una vez usted entienda como ya bastante bien estructura, usted trate de crear. Al crear se va a dar cuenta si tiene que seguir practicando o no. Perfecto, perfecto. Okay. Y por lo demás ahí vamos. Por lo demás ahí vamos, ahí vamos. Ok. Perfecto. Yo le agradezco su aporte, yo le agradezco su aporte para nuestro crecimiento. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok. Bueno, le agradezco entonces su compromiso, José Saúl, siempre en clase, siempre todo el tiempo participando. Y nada, sígale metiendo. Make sure you do all your homework. Practiquen más de lo que se le pide y lo va a lograr. All right? Perfecto. Thank you very much, José Saúl, for your dedication. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care.